perder la deliciosa receta que Fofo nos hará hoy. Conoce la importancia de sonreír. En unos momentos, apunta lo que te depara tu signo zodiacal. Esto y más en Café Caliente. Estamos ya listos para arrancar este programazo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Fofo, aquí emocionada y bien contenta, sobre todo porque hoy es martes de No Te Cases, Fofo. No te vayas a casar un martes, por favor. Así es. Yo no creo que me case un martes nunca en mi vida. No, la vez que me casé un miércoles por lo civil. Miércoles o jueves. Miércoles o jueves. Ya no me acuerdo. No sé qué día. Ya no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí fue un 22 de noviembre, era el cumpleaños de un amigo mío. ¡Wow! Bueno, sí. yo me casé el 15 de noviembre, fíjate. ¿El 15 de noviembre? Sí, pero no fue martes, fue un sábado. ¿Un sábado? Sí. Ah, pero que aprovechaste para hacer el purrunche ahí en solo. Está bueno. ¿Para hacer la fiesta, pues? Yo me paquetigo. Ah. O sea, si yo no podía nadie ahí. Ay, qué barbaridad. No podía nadie. Iba empaquetada la muchacha, bueno, ni modo, así es. Son cosas que pasan. ¿Sabes qué día celebramos hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy se cumplen 25 años de que el internet haya salido por primera vez. ¡Bendito Dios! O sea, cuando esta criatura apenas tenía 0 años de nacida. Mentira. Sí. 25 años tenés vos ahorita. ¿Sí? Me dijiste, y no dijo que tenía 26 hace poquito. Ya se está quitando la edad, se está quitando la edad. ¡Qué barbaridad! Pues sí. ¿Cómo así? Se cumplen 25 años del internet hoy. Ajá. Gracias, no me acuerdo cómo se llama el creador. ¿Ah? Gracias a él, 25 bueno, años, 25 del, años internet. Del internet. Qué rico. Son dos personas. Pero ahora ya. Obviamente, yo me acuerdo que cuando comenzaba el internet, se conectaba uno vía fax modem y sonaba. Hay que hacer como una tumba para Windows Messenger, ¿te recuerdas? Ay, sí, claro, sí, Windows, el Messenger de Windows, sí, me acuerdo también. ¿O quién recuerda? Conocí mucha gente gracias al Messenger. ¿Quién recuerda cuando uno comenzaba a chatear, pero te metías así www.elchat.com y te salía que a Happy Face, aquí a Carita sí. Feliz? Bueno, cuando yo comencé a chatear, obviamente fue hace several years, como dicen por ahí. No existía todavía el chat.com, sino que existía uno que se llamaba ICQ. ICQ. Lo que quería decir era I seek you, de yo te busco a ti. Entonces era un juego de palabras. Eso era lo que se usaba. Y estaba el Mirk también, que era otra para chatear, era para cibernéticos. Era para muchos cibernéticos. Entonces, bueno, sí, muy interesante el día de hoy son 25. El Hi-Fi. El Hi-Fi las redes sociales también. Como el MySpace. El MySpace. Ajá. Sí, el wow. Tuyo, tu espacio, como ¿Qué, dice. Qué bilingües andan todos. Qué bilingüe anda ese muchacho, ¿verdad? Qué bilingüe que anda ese muchacho. Yeah, pero bueno. Yeah. Pero qué foto más ridícula. Vale más que yo perdí el mío, fíjate. No lo perdiste, ahí está. No. Todavía está. Lo que pasa pero es... escúchame, mi hi-fi era del tipo XXXXX, porque con las X te salían como figuritas y te nombré. ¡Qué barbaridad! Así, en serio. Te salían como eso sí, no me acuerdo. En el hi-fi, si vos ponías el corazón. ¿Hace cuánto dejó de funcionar el hi-fi? Sí, perdón, si Facebook viene agarrando auge desde hace como 10 años. Hace 10 años, porque si hace 10 años se lo permitió, entonces como 12 años por ahí sí. De hi-fi, sí. No, qué vergüenza, sí conozco, ya me salgo de sí acá. Sí conozco mucha gente que a través del hi-fi se conocieron y se casaron. Varias personas. No voy a empezar a decir nombres ahorita porque van a decir que las estoy diciendo viejos. Entonces, pero sí conozco mucha gente que a través del hi-fi se conocieron, empezaron a tener una relación así, a distancia, de repente no que no nos acordamos. ¿Usted cree en esos noviazgos de Facebook? Y usted ahí en casita nos puede escribir también al WhatsApp. Al WhatsApp o a nuestro sí, Facebook. O al Facebook. Para que nos pregunte. Esta buena pregunta. ¿Cree usted en los noviazgos de redes sociales? Sí, hay gente que vive en otros países y solo puro Facebook. Y sí. Ni siquiera se han dado un pico. Y no sabes, a través de la no, cámara.
y lo peor es que ni sabes la persona, o sea, no sabes si yo soy yo o si vos sos vos. O sea, ajá, entonces, no sé, pero sí, eternamente enamorada la persona de aquí, porque solo la aquí conoces, no sabes en quién está enamorado. Y también la gente te saca así de repente aquellos perfiles, por ejemplo, a mí me sale gente con apellido Becker, y digo yo, pucha, a menos que sea de la Mosquitia, no creo que aquí haya algún Becker. Becker puede ser V, o sea, V-E-Q-U-E-R. No. O te sale Becker, entonces. Becker. 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 Ah, sí. No, pero el Becker que te puedo decir es así como para... Porque como no saben, quieren alucinar y no saben cómo escribirlo, entonces lo escriben así como te lo dije. Becker. Becker. Pero bueno, es el momento de arrancar Café Caliente con Anita, así que entre Anita y yo arrancamos. ¡Café Caliente! El horóscopo del día en Café Caliente. Comenzamos con el horóscopo del día de hoy en la primera parte, así que ustedes muy pendientes porque le vamos a empezar a dar sus vibras astrales, así que vamos a ver, el primero es Aries, si tienes quejas que expresar acerca de tu vida amorosa, este es el día para hablar. En efecto, nada menos que la honestidad total será tolerado hoy. Puedes esperar tener que hacerle frente al otro, ya sea compañero o amigo o familiar, sobre la base de la vida y la rectitud. Tienes que saber que vas a llamar su atención, pero ten cuidado con el peso de tus palabras, no sea mayor que el de tus pensamientos. Tus números 46, 25, 33. Para Tauro, ¿estás pensando en cambiar de carrera profesional o en viajar hasta el otro lado del mundo? Tal vez lo que deseas es quedarte en casa con las persianas bajadas todo del todo. Es probable que una serie de pequeños incidentes que has experimentado recientemente en el trabajo te inspiren las ideas más extravagantes. Debe ser que sientes una necesidad de cambio de escena. Tus números 42, 26 y 34. Para Géminis, es probable que hoy encuentres a la gente un tanto irritante. Es como si nada fuera lo suficiente bueno y nadie pareciera saber exactamente lo que quiere. Tu calma va a reinar en tales conflictos e insatisfacciones. Puede que incluso te pidan que intervengas y restablezcas el orden. Si el conflicto está en el frente interno, adelante. Pero ten cuidado si te piden que asumas el papel de juez. Tus números 23, 27 y 45. Para Cáncer, es posible que sintieses un estado de ánimo opresivo en el aire cuando te levantes, cuando te levantas esta mañana. Desafortunadamente, es probable que esa bruma de confusión y conflicto dure todo el día. Sin embargo, este es un momento ideal para hablar sobre todo lo que te está molestando. No sientas timidez en cuanto a ponerte en pie de guerra hoy. Si no lo haces, es muy probable que seas el blanco de un ataque. Sorpresa. 4, 28 y 36 son tus números para el día de hoy. Y para Leo, el estado de ánimo que tienes hoy es el material del que están hechos los encuentros memorables. Vas a tener cuidado al principio, tal vez incluso serás un poco hostil con alguien que se atreva a invadir su libertad. Entonces, de repente te darás cuenta de que esta persona es alguien especial, intrigante y definitivamente fuera de lo común. Por último, verás que las cualidades que ofrece resultan ser lo que más necesitas en estos momentos. Tus números de suerte, 13, 29 y 37. Y para Virgo, ese es el último signo del día de hoy. Ahora más que nunca te sentirás como si hubiera llegado el momento de tomar el asunto con tus propias manos y construir tu futuro. Te ha hartado de vivir con la esperanza y dejar tu felicidad para mañana. Tu determinación será tan fuerte que incluso puedes sorprenderte. Vas a refinar tu enfoque y hacerlo más concreto en los próximos días. Hoy es el primer día de una nueva vida para ti. Tus números de la suerte son el 6, el 30 y el 38. Esa fue la primera parte de nuestro horóscopo del día de hoy, así que estoy muy pendiente porque Ana, en unos instantes, o más adelantito, le estará dando la segunda parte. Bueno, seguimos con más de este cafecito después de haberle dado a ustedes las vibras astrales. Yo también tengo mucha información para usted, porque si lo que va con vos es disfrutar tu ser al máximo, entonces pásate a Claro, que es el único que te da sextuple saldo. Claro, va con vos.
Así es, Fofo, muchísimas gracias. Y en este momento yo le voy a dar una nota muy importante a usted que está allí en casita, y es que posiblemente muchas veces usted pase de mal humor. Seguimos con todo esto, ¿verdad? De repente usted viene y ya le echó la culpa a los niños cuando comenzamos con el programa, pero ahora dice, soy yo. Realmente no sé por qué pasó de mal humor. Pues aquí nosotros en Café Caliente, hoy martes, le vamos a dar razones de por qué sonreír, por qué es tan bueno. Aquí miremos la información. Se llama Hoy. Ahí está, todo bien cierto. Hoy es el día que nosotros escogemos para ser felices. El gozo de mi Dios es mi fortaleza, crea en mí. Oh Dios, un corazón noble, un corazón humilde, el cual tú no despreciarás. Gracias por perdonarme, por aceptarme a tu presencia y por tomarme de tu mano aún sin ser merecedor y ayudarme a avanzar sin mirar atrás. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138, versículo 3. Bendiciones, Dios, gracias por permitirnos un día más de vida. Amén. Amén, qué bonito versículo. Vamos a ver. Buenos días. El amor de Dios se manifieste siempre en tu vida. Amén. Y en la suya también. Feliz martes. Te deseo un dulce día. Qué rico, mire. Qué rico. ¿Eh? Bueno, dice, buenos días, cafezosos. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hola, Café Soso. Les doy gracias a Dios por presentar su bello programa. Le pido un saludo para mis tíos y mi familia. Bueno, ahí está el saludo para tus tíos y para tu familia. Vamos a ver. Bueno, es una gran galería de fotografías. Vea. Feliz cumpleaños, mi princesa, dice. Vamos a ver, aquí está. Buenos días, que el Señor me los bendiga a todos y su canal, que es muy precioso. Quiero que me feliciten a mi hija Nadia, que está de cumpleaños hoy y está cumpliendo sus 15. Y quiero decirle que la amo muchísimo a mi princesa. Y si me le pueden poner las mañanitas, por favor. Bueno, se las vamos a deber, pero sí le vamos a desear muchísimas felicidades. Dice, los vemos aquí desde el Guanábano. Bueno, saludos a toda la gente del Guanábano, mire. Y bien guapa las mujeres de ahí. Ahí tenemos la fotografía. Bueno, muchísimas felicidades. Ahí está la mamá. ¿Sí? No, sí, es una gran galería de fotos. Ella es la mamá de la quinceañera. Mire, qué guapa. Ahí está, me imagino, la cumpleañera. Y dice, disculpe que se me fueron todas las imágenes. Solo era la primera que iba a mandar. Bueno, nosotros ya la pasamos todas. Dice, salúdenme a mi chiquita que cumplió 19 años de edad. Que Dios me la bendiga y me le dé muchos años más de vida de parte de su madre, que la quiere mucho. Dice que la ama. Así que, bueno, gracias por sus mensajes de WhatsApp. Para nosotros es un placer y es un encanto darles lectura aquí en nuestro programa para que usted pueda hacer lo que usted quiera. Quiere felicitar, felicite. Usted quiere preguntarle algo a Fofo, algo a Wendy, algo a mí, hágalo. Quiere enviar sus fotografías, también lo puede hacer. Pero ahora lo que vamos a hacer es irnos con Fofo, porque Fofo tiene más de Café Caliente. Así es, Ana, tengo mucho más para ustedes, pero ahorita vamos a hacer el avance de lo que haremos en cocina. Vamos a hacer unos ricos camarones empanizados que los vamos a acompañar con una salsa cóctel. ¿Qué es esa salsa cóctel? Es la salsa rojita que usted ve, encuentra en el supermercado en unos botecitos que dice salsa para cóctel para camarones. Entonces, pero nosotros lo vamos a hacer diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a usarla. No vamos a hacer los camarones estilo cóctel, sino que vamos a hacerlos empanizados y los vamos a acompañar con esta salsa para sumergirlos y comérnoslos así. Así que usted no se pierda la receta que viene más adelantito. Vamos a ocupar camarones, vamos a ocupar pan molido, huevos para poder empanizar nuestros camarones, obviamente el aceite y la salsa cóctel. Así que usted más adelantito va a poder ver esa receta y hacerla junto con nosotros. Alístase con camarones, con pan molido, con huevos. La salsa, le voy a decir cómo la puede hacer usted en casa para que la haga tranquilamente y no necesariamente tenga que salir corriendo al súper para comprarla. Así que vamos a hacer esto más adelantito, pero antes nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
horóscopo del día en Café Caliente. Así es, mis cafezosos, en este momento nosotros seguimos con el horóscopo. Esta es la segunda parte, así que usted venga y saque papel para que anote sus numeritos de la suerte. Y Libra, es posible que hoy sientas algo de pereza y como si estuvieses en las nubes, podría ser que tus emociones hayan tomado un mayor control del subconsciente que tu manera racional de pensar. Así que, por lo tanto, la toma de decisiones puede ser bastante difícil. En asuntos del corazón, podría sentir un poco más de romanticismo del habitual. Hay un gran estado de ánimo sentimental en el día que te está llevando a simpatizar con los demás. Los números de la suerte para Libra el día de hoy son 35, 31, 39, 43 y 33. Bueno, ahora nos vamos con Escorpio. Dice, para Escorpio, vamos a ver qué es lo que dicen los astros. Hoy es un buen día para soñar. Ten en cuenta que las fuerzas estructuras pueden tratar de convencer esta ruta, dice, que deseas tomar. No es la más práctica, así que usted piénselo bien por qué camino quiere tomar. No tiene que serlo necesariamente con el fin de tener éxito o prosperidad. Usa tu imaginación, deja que tu espíritu creativo te lleve a la siguiente etapa. Encuentra la verdadera fortaleza en tu capacidad para reconocer y entender las necesidades de los demás. Números de la suerte, 27, 32, 40, 36 y 34. Así que vamos con el siguiente, que es Sagitario. Puedes sentir que tus emociones están en el aire. Tan pronto como te sientas emocionalmente, puede haber también una fuerza más estructurada que te dice que seas más razonable. Ambas situaciones son válidas, así que trata de no dejar que una supere a la otra. No ignores completamente tus emociones a favor de una forma más cerebral de manejar una situación. Y tampoco dejes que tus emociones tomen el control de tus acciones. El equilibrio es la consigna de hoy para ti. Los números de la suerte son el 36, 33, 41, 37, perdón, y 35. Nos vamos con Capricornio. Estas últimas semanas, Capricornio, han sido buenas para tu equilibrio. Se trataba de involucrarse un poco más de lo habitual en la vida y demostrar de lo que eres capaz. Lo más probable es que tuvieses una mezcla de éxitos y rebases, pero en general, las mejoras han sido, pues, constantes. Puedes haber notado que esto o aquello acerca de sí necesita mejorar, pero no es cierto que para todo el mundo. Ajá, y es donde tenemos que estar pendientes nosotros. Números de la suerte, 41, 34, 42, 38 y 36. Nos vamos con Acuario. Nunca es muy agradable tener que interrogarse a uno mismo, a quien le gusta, pero este es el objetivo principal del aspecto celestial de hoy. Pronto te lanzarás a nuevas aventuras. Aprovecha de la energía generada por esta configuración planetaria para mirar hacia adentro y encontrar el origen de algunos de tus defectos. Esto no es un ejercicio fácil para nada, pero desde luego te hará muy bien. Ten en cuenta la honestidad al respecto, así que tienes que autoanalizarte. Números de la suerte, 31, 35, 43, 39 y 37. Bueno, nos vamos con Piscis. El gran periodo de meditación que comenzó para ti hace unas semanas ha terminado. Esto significa que vas a volver a tener un mundo real otra vez. Vas a tener que probar como tu nuevo, mejorado y renovado yo. Opera en la vida cotidiana. Prepárate. Puedes esperar algunos cambios reales que sucedan para ti, Piscis. Números de la suerte, 07, 36, 44, 40 y 38. Así que tienen que estar muy atentos con los numeritos para probar suerte. Y hasta aquí la segunda parte del horóscopo. Bueno,
nosotros estamos con más de Café Caliente en este momento. Vamos a seguir con sus mensajes de WhatsApp porque a nosotros nos encanta lo que usted nos quiere decir. Así que nosotras, ¿cómo dijo? No lo voy a repetir eso. Dice por acá, buenos días, Dios los bendiga. Saludos a mis hermanos Ana, Adán y Alejandro. Bueno, y está la fotografía, miren. Qué guapas. Qué guapa la niña y qué guapos los varoncitos que tiene atrás ellos. Bueno, tenemos otra imagen. Salmo del día, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar porque a ti me entrego. Salmo 143, versículo 8. Buen día, chica. Ay, mire, ve. Buen día, chicas, dice. Les saludo desde Sabana Grande. Así es, ahí está. Bueno, sí, rosquillitas, qué rico, ¿verdad? Que nos manden. Sí, que nos manden aquí rosquillitas, tusacas. ¿Cómo se llaman las otras? Quesadillas, sí. No. No, no, no podemos decir eso. Pero sí, que vengan acá y nosotros los sacamos para que venga a vender su producto también. Dice por acá que la bendición de Dios. Amo, a ver. Te acompañe, buen día, los felicito por su programa, bendiciones, muchísimas gracias, bendiciones para usted también, gracias por estar siempre con Café Caliente. Vamos a ver el siguiente mensaje, que es lo que dice, ahí les va un besote para Ana y Wendy, ay, a Wendy le va a ir, ay, qué linda, mira, ¿la ves? Qué preciosa, vamos a mandarle un besito de vuelta a esta muñeca linda, no nos dice cómo se llama. Vamos a ver, muy buenos días. Ana y Fofo, ¿qué pasa que no está Wendy? Wendita está enferma. Wendita creo que tiene chikungunya. Sí, tiene 38 grados de temperatura. Así es. Bueno, aquí tenemos imagen. Nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de amar y de ser feliz. Levanta la mirada y confía en que todo saldrá bien porque hay alguien que siempre está cuidando de ti. Alguien que te ama tanto que dio la vida por ti. Jesús. Así está, amén. Dice por acá, buen día, cafezosos. Quiero que me saluden a mi hermano Víctor Medina, que hoy está cumpliendo años de parte de Gladys Medina y toda su familia Medina Recinos. Gracias, gracias. Buenos días, amigos, dice. Vamos a ver la fotografía de Víctor Medina, el cumpleañero. Bueno, mire, le gusta el tuning a él, al parecer. Así que muchas felicidades. Muchas felicidades al cumpleañero. Dice, feliz cumpleaños, madre. Dios me la bendiga siempre. Y ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Ahí está la fotografía de su mamacita hermosa. Que Dios se la bendiga. Y que cumpla muchísimos años más de vida junto a ustedes para que los haga felices. Ahora nos vamos con Rodolfo porque hoy sí ya comenzó. ¿Sí? Ya comenzó la cocina rápida, así que Fofo, nos vamos contigo. Así estamos listos nosotros aquí en cocina para hacer esta rica receta. Es algo rápido lo que vamos a hacer el día de hoy porque ya los camarones vienen precocidos, pero usted en casa los va a buscar y los va a buscar frescos. Si va a comprar camarón, le recomiendo que compre camarón tigre mediano. Vienen aproximadamente entre 36 y 40 por libra, más o menos. Entonces usted compre camarón tigre mediano, que es de buen tamaño para ser empanizado. Para que usted, o para hacer cualquier tipo de camarón, ya puede ser empanizado, son los que mejor tamaño tienen para que queden más grandecitos. ¿Me decía? No, claro que el jumbo se puede, Rosvin, pero, o sea, estamos hablando de capacidad monetaria. Entonces, si usted tiene la capacidad monetaria de pagar 276 lempiras por una libra de camarón jumbo, que solo le va a venir entre 5 y 6 camarones, entonces, o sea, cómprelo, pues. Pero de lo contrario, no, mejor se compra 3 libras de camarón tigre mediano. No, no hay de león. No hay de león. De león es el zarcero. El pelón aquel, Oscar de León. Él es, pero de ahí no hay.
Entonces, le recomiendo que haga eso, que busque usted camarones de buen tamaño. El camarón tigre es el mejor y tiene incluso el que mejor sabor tiene para cuando nosotros vamos a hacer nuestras comidas, ya sea sopa o todo lo demás. Pero si usted quiere darse el gusto de hacer unos camarones jumbo y dice usted, ahorita me cae este dinerito y me quiero ir a comprar unas 3 libras de camarón jumbo, pues hágalo. Hay camarón jumbo, semi jumbo, extra jumbo y no me acuerdo, y jumbo gigante, creo que son. Los jumbo gigantes ya parecen casi que cueros de langosta, pero son riquísimos. Definitivamente, la vez pasada, no le voy a exagerar, así era uno que ya cocido. Era del tamaño de esto, mire, así ve. Pues sí, ya estoy, ¿sí? Era así ve. Así de grande era más o menos aproximadamente el camarón que todo eso sí, solo me dieron uno. Entonces dije yo, bueno, ni modo. Lastimosamente hay gente que es alérgica al camarón y que no puede comer camarón porque, pucha, qué lástima, ¿verdad? Pero aquí me falta uno de los ingredientes. Vamos a poner la sal. ¿Usted sí puede comer camarón? Vamos a cambiar esto por acá y poner este aquí. Ahí está. Eso sí, ahora sí. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son los siguientes. Vamos, camarones limpios. También ocupamos pan molido. Recuerda que el pan molido ya está condimentado, tiene perejil, tiene albahaca, tiene ajo, tiene cebolla, tiene de todo un poquito para que queden más ricos. Sí, tiene ajo. No tiene tanto ajo, pero tiene suficiente, así que no se preocupe. También tenemos huevos. Los huevos nos van a servir para poder empanizar. Tenemos huevos. También tenemos aceite. También tenemos aceite. Aceite vegetal, aceite de canola, aceite de maíz, aceite de omega 3, el que usted quiera usar. No hay ningún problema para freír. Tenemos sal refinada y yodada. Recordemos siempre utilizar sal yodada. ¿Por qué? Porque eso evita que nosotros retengamos líquidos y se nos formen bocios en la garganta. El bocio son unos tumores que se nos hacen por la cantidad de sal y de yodo que nosotros tenemos en el cuerpo, que la crea la tiroides. Entonces, cuando vos miras a una persona que tiene una garganta así, que parece que tiene que... Ajá, correcto, sí. Entonces, es porque tiene un bocio. Y tenemos la salsa cóctel. ¿Qué es la salsa cóctel? Usted la en casa la va a hacer con tomates, pasta de tomate. Va a agarrar tomates y lo va a poner a cocer. Y una vez pelados, entonces, si una vez usted lo va a licuar junto con la pasta de tomate, le va a agregar un poquito de sabor. Le puede poner consomé de camarón, le puede poner incluso consomé de mariscos, puede agregarle un poquito de jarabe de maíz para que espese. Entonces, y así vamos dándole sabor nosotros con sal, ajo y otros ingredientes más. Y lo licuamos. Una vez que lo licuamos, lo pasamos por un colador y nos va a quedar una salsa cóctel, lista solo para servir camarones o lo que usted quiera. Si usted quiere ponerle, pues, incluso hasta con el pollo queda rico esa salsa. No necesariamente tiene que hacerla con camarones o con mariscos. Bueno, ya tenemos calentando el aceite. Vamos a poner el poquito de aceite que tenemos aquí, a este otro que tenemos calentando. Vamos a agregar ese. Vamos a esperar a que caliente, lo tenemos a fuego medio y lento para que no se nos vaya a arrebatar. Vamos a agarrar los huevos y los vamos a batir. Entonces vamos a... Uno... Dos. Vamos a poner 4. 3.
Y el último. Vamos a apartar esto y vamos a comenzar a batir. Vamos a hacer el intento, bro. ¿Qué le pasa, Marco? Vamos a hacer el intento Grosbing, dije yo, de hacer subir el huevo. No en ningún momento mencioné a Marco Vinicio. Lo invito, ¿usted quiere que lo invite? Lo invito a que se vaya a su puesto de trabajo. Vaya. ¿Qué dice? Ah, bueno, entonces, Neftalí, pongámoslo a hacer algo, por favor, ahí, que revise los cables, que... Allá lo buscan en la pulpa, dice Rosvin. Bueno, entonces, batimos bien. ¿Ya días no un huevo en torta? ¿Usted quiere huevo en torta? Oiga, la otra vez. Que haga torta, que qué rico, dice. Bueno. Vamos a humedecer un poquito los camarones nada más para que la sal agarre bien. Le ponemos un poquito de agua. Vamos a poner otro poquito de agua. Y vamos a poner sal. La carnada para tapar camarones. Eso no es con, es con una tarraya que la hace, muchacho. Camarones y sardinas. No me gusta la sardina. ¿Es rica la sardina? No, a mí no me gusta. ¿Con pan molde y o con tortillas? Con tortillas y arroz. Con tortillas y arroz, dice usted. O sea, usted pone el arroz blanco, abre la lata y lo deja encima, sí. Y que la sardina sea de la que pique. ¿O en aceite? No, pero es que en agua no se puede. No, vienen en salsa o en aceite. En salsa o en aceite, pero no, en agua no. En agua es el atún. Bueno, vamos a pasarlos por huevo. Lo agarramos de la pollita de la cola y lo pasamos por huevo. Y vamos inmediatamente al aceite. Uno por uno. Uno por uno lo vamos a hacer. Ya están rapiditos porque recuerden que ya están precocidos, entonces rapidito están. Aquí vamos a estar un buen ratito empanizando y luego friendo. Okay.
que vamos a... Vamos a irlo colocando aquí. Bueno, entonces, vamos a hacerlo así. O sea, agarramos el camarón, pasamos por el huevo. Y al pan molido. Luego el pan molido. Entonces van de una vez al aceite. Perfecto, acá mire. Ahí. Así hacemos el procedimiento. Vamos a ir acomodando aquí. Tenemos llamada, hola, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, le escucho, buenos días. ¿Aló, buenos días? Sí, dígame. Fíjese que tengo una pregunta. Dígame. Sí, buenos días. Tengo una consulta. Dígame, le escucho. Es que no escuché, ya había comenzado el programa cuando lo puse, ¿verdad? Sobre el de pan, el polvo que tiene en pan, ¿qué es lo ingrediente que lleva? Esa es mi duda, que quería saber. El pan gracias, molido, usted, feliz día. El pan molido ya lo compra usted preparado. Vienen unos cilindros y ya lo compra preparado. Si usted lo quiere preparar, entonces compra la bolsa de pan molido, le pone perejil seco, le puede poner orégano, le puede poner albahaca, le puede poner los ingredientes que usted, las hierbas que usted quiera, ajo, sal, pimienta negra, lo mueve bien y lo almacena, ¿verdad? Pero usted lo puede comprar ya envasado, vienen unos cilindros y le cuesta aproximadamente 55 lempiras el frasco. Entonces, no es tan ostentoso, no es tan caro. La bolsa de pan molido le cuesta unos 18 o 20 lempiras. Para los demás ingredientes, viene gastando prácticamente lo mismo. Entonces, no necesariamente tiene que... Si compra perejil, hay que dejarlo secar o lo compra ya seco. Y comprarlo seco, entonces, sí ya incurre un gasto mayor. Incluso hasta apio tiene... ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, Fofo. Buenos días, dígame. Una pregunta. Dígame. Para en el caso cuando se quiere batir huevos y que no se rompan, por ejemplo, cuando uno está batiendo, que quiere hacer como subir la espuma y todo eso, ¿qué se hace? No necesariamente tiene que ser subir. Yo le hice subir hoy porque Grosvin le gusta que me tarde yo batiendo los huevos, pero no necesariamente tiene que subir. Con que lo bata con un tenedor, suficiente que le quede homogéneo, que la yema se deshaga bien con la clara. Y eso es lo único. No necesariamente tiene que subir el huevo. Vamos a hacer subir el huevo únicamente cuando hemos separado la clara de la yema y la llevamos a punto de nieve. O cuando lo hacemos con una batidora, que tenemos una batidora, porque las revoluciones obviamente son mucho más rápidas que la de nuestro brazo. Y eso lo hacemos más que todo cuando vamos a hacer algún tipo de repostería o cuando vamos a hacer algún tipo de hay un ponche que es ese base de huevo. Entonces, en ese momento ahí sí necesitamos que crezca la clara. Pero no necesariamente tiene que crecer. Usted lo único que necesitamos es que humedecer el camarón con el huevo para que pueda pegar bien el pan molido o la harina, independientemente. Eso es lo único. Pero no es necesario hacerla subir. Vamos a empanizar unos cuantos más para poderlo poner a freír una buena cantidad.
Ya ve, Rosby, que usted me confunde la gente. Entonces esto lo podemos hacer, incluso hasta con harina, podemos hacer otro tipo de empanizado, que hacemos como una pasta para panqueque. Y nos quedan bien también los camarones así. ¿Quién está silbando por ahí? ¿Quién está silbando? ¿Tenemos llamada? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno. Hola, hola. Hola, hola. Sí, le escucho, buenos días. Buenos días. Sí, quiero saber cómo es que se prepara la salsa. Ok, la salsa. Vamos a utilizar pasta de tomate. Vamos a utilizar también unos 6 tomates medianos, tomate pera, el cual los va a poner a hervir y luego los va a pelar. Una vez que están pelados y hervidos, los sumergimos una vez más a que den otro hervor y eso lo vamos a licuar junto con la pasta de tomate. La pasta de tomate le vamos a poner ajo en polvo, sal. Le vamos a poner un poquito de pimienta negra. Puede darle un sabor diferente y le vamos a colocar tal vez medio bote de jugo de tomate. Y nos queda con mejor sabor. Luego eso lo licuamos. Y lo pasamos por un colador. Y hasta que nos vaya quedando la salsa. Lo único que vamos a quitar es usar el colador es para quitar la impureza de que nos quedan las partes del tomate. Bueno, tengo un buen grupo y así luego le damos otro hervor y lo preservamos. Vamos a poner los camarones ahora. Vamos a ir colocando los camarones en el aceite. Y entonces tenemos una buena cantidad. Vamos a ir acomodando los camarones por aquí. No me diga que jugué ese número porque me va a dar un ataque de cólera ahorita. Sí. Con la pinza le voy a quitar el empanizado, así que vamos a buscar ese otro recipiente. Así se escurre. Quedan de buen tamaño. Vamos a poner unos cuantos más. Siempre hay un millón de motivos para encontrar el amor verdadero. Te amo. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede.
Neftalí Melgar, ¿a qué edad se dio cuenta usted que era alérgico a los camarones? A los 16 años desarrolló la alergia, qué feo. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¿Sí, aló? Sí, buenos días. Ajá. Sí, quería saber cuándo van a hacer albóndigas. ¿Albóndigas? Ajá. Vamos a programarlas entonces para ver cuándo, para cuándo las podemos hacer. Vamos a ver cuándo las podemos hacer. Voy a poner un poquito de pan molido acá. Sumergir estos aquí. Y vamos a poner pan, más pan. Vamos a poner estos últimos y terminamos con nuestra recetita. Tenemos otra llamada, ahora buenos días. Sí, buenos días. Sí, buen día, caballero, le escucho. Quería saber cuándo van a hacer sushi en el programa. ¿Sushi quiere que hagamos? Bueno, vamos a ver cuándo hacemos. Ok. A mí, en lo personal, el sushi es uno de mis platos favoritos, así que bien, podemos hacer cualquier día de estos. ¿Cómo? A Teddy tampoco, la vez pasada los probó y le hubiera visto la cara. Casi se muere de Teddy. Casi que se muere Teddy cuando probó el sushi. Yo la verdad no lo puedo defender porque no sabía de eso hasta hoy. Está inventando ahí, Carlos José, quiere hacerle relajo a la gente aquí, hombre. No ande peleando, hombre. No hay necesidad de pelear. No sé, no le sabría decir. Vamos a retirar estos. ¿No come camarón, Carlos José, hoy? Perfecto. De todas maneras, ayer comí mucho canelón de Bahía. Lo anduve buscando, señor. Tengo que decir que lo anduve buscando. No sé a dónde se fue a meter usted. Pero se lo quedo debiendo. ¿Cómo? Carlos José se lo terminó de comer y Quique. Ah, ¿no vino a comer entonces ayer, Carlos Josué? ¿Ayer no vino? ¿No comió entonces? No, mentira. No. Si quiere venir a hablar, venga a hablar aquí. Aquí venga a defenderse. Bueno, vamos a acomodar los camaroncitos.
Sí, Carlos Josué, sí. Ay, sí, Carlos Josué. Ahora vamos a... El puerto queda muy grande para estos camarones, pero no importa. Vamos a acomodarlos así en un ladito nada más para que se vean abundantes. Y obviamente aquí faltarían las papitas fritas, ¿verdad, Rosmin? Una papa al horno, unos vegetales mixtos. ¿Tenemos llamada ahora? Buenos días. Hola, hola. Sí, buenos días. Bueno, se nos fue la llamada entonces. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola. Se nos fue. Entonces le decía a usted, en casita solo faltan por ese lado las papitas fritas o la papa al horno con unos vegetales mixtos y estamos cheques. Una papa rellena podría también ir aquí perfectamente. Siempre con unos vegetales y a un ladito la ensalada verde con aderezo. Un pescado frito, ¿usted quiere un... ese sería un mar completo? Porque mar y tierra, aquí serían los camarones, un poquito de un churrasquito y va y el pollo, podemos poner unos bombones de pollo y sería un mar y tierra. Pero usted quiere el mar completo, porque quiere camarones y pescado frito. ¿Y qué más? Y un filete a la plancha, dice. Y un filete a la plancha. Bueno, perfecto. Así queda nuestra receta del día de hoy. Vamos a probar uno para ver cómo. Vamos a ver. Riquísimo. Muy bueno. Me quedaron muy buenos. Así que ustedes en casa, pues, a hacer unos ricos camarones para que pueda disfrutar en familia. Con esto vamos a darle conclusión a la sección de cocina y vamos con más de este rico cafecito. No volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Usted, y es que realmente nosotros podemos hacer maravillas de cosas para nuestra belleza en casa. Ya más adelante yo le voy a enseñar de qué forma usted puede hacer una pomada para que usted delinee sus cejitas, ahora que está de moda andarlas un poco más gruesas de lo que nosotros tenemos, pues ya va a ver de qué forma facilito la vamos a hacer. Y aparte, déjeme comentarle que, por ejemplo, hoy yo me vine con esta blusa. Usted la puede ver y es que no tiene idea. No tiene la menor idea, aquí me voy a hacer un poquito para atrás, no tiene idea de lo cómoda que es esta blusa. Es súper cómoda, me encanta porque aparte yo puedo levantar mis brazos, puedo hacer para acá y me queda flojita, así que qué mejor, es súper cómoda. Y eso que sea cómoda me recuerda a Saba. ¿Por qué a Saba? Porque Saba cuenta con un sistema anatómico interno, ya se los muestro, un sistema anatómico interno que se ajusta de forma distinta de la parte de adelante. Aquí tenemos la forma de corazoncito adelante y de la parte de atrás, haciéndote sentir mucho más segura, pero sobre todo más cómoda. Elige sentirte cómoda, elige Saba. Usted ya sabe, es lo mejor que puede hacer. Nosotras aquí en Café Caliente ya decidimos utilizar Saba. ¿Por qué? Porque esto nos hace sentir súper cómodas y sobre todo en esos momentos que son días difíciles, cuando nosotros andamos como con el vestido y tenemos que sentirnos como ligeras, pues hay. Ahí está, elige sentirte cómoda, elige Saba. Bueno, vamos a darle un poquito de lectura al WhatsApp. Y dicen por aquí que tengan un feliz cumpleaños, que la pase bien. Me la pasa por favor, a ver, pero si me pone un poquito más arriba el mensajito para ver qué es lo que dicen desde arriba. No dice más. Solo dice que le deseamos un feliz cumpleaños a ese caballero entonces. Ahí está la fotografía y le deseamos un feliz cumpleaños. Padres como cabeza del hogar, busquemos de Dios, dice. Vamos a ver. Si no enseñamos a nuestros hijos a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no hacerlo. Es cierto. Definitivamente. Otro mensajito.
Y Vicky Reza, que le hicieron, Vicky sigue enferma. Un saludo de cumpleaños para Miren la Inés de Carla, que la quiero mucho y que Dios siga derramando muchas bendiciones en su vida, especialmente en este día. Feliz cumpleaños. Ok. Carla Peña manda la fotografía. Muchas felicidades entonces para esta joven. A ver, y solo nos mandan caritas. Bueno, habíamos dicho que sí, pero Vicky sigue enferma, le dieron más incapacidad. Así que hay que seguir esperando. Buenos días, está muy bueno su programa. Quiero un saludo muy especial para la familia Rodríguez Melgar, en especial a María Estela. Y un saludo para ustedes desde aquí. Los veo en Cholorma de la San Miguel. Bueno, me gustaría saber si usted sabe cómo se hacen las lociones. Me podría dar la receta. Esa es para Ana, entonces. Ana, si sabes dar cómo hacer lociones, que por favor les digas cómo. Buenos días, ¿qué fue eso? Ana, qué linda anda. Regálame una vueltecita sexy. Vamos a ver otro mensajito. Esos son los mensajes que nos han enviado hasta el momento. Y ustedes en casa sigan enviándonos mensajes para que nosotros podamos seguir dándole lectura y que ustedes puedan pues seguir en contacto con nosotros. Pero antes vamos a seguir recordando a ustedes que nos escriban al Facebook. Recuerde que la pregunta es, ¿cree usted en el amor en las redes sociales? Así que usted ya sabe que eso nos lo puede comentar en el Facebook o lo puede comentar también en nuestro WhatsApp y nosotros darle lectura más adelante. Vamos a pasar con Ana, que ya está lista ella para darnos más información. Información y actividad, Fofo. En este momento usted dice, Ana, ¿qué le pasó? Andaba con una camisa negra y ahora anda con una blanca. Pues sí, me la acabo de cambiar. Y esto es, no porque mi super camisa cómoda de la negra que andaba no me gustara, sino porque ahora mismo nosotros vamos a hacer un peinado, un recogido totalmente facilito. Como ustedes están viendo, esta vez no voy a tener a alguien a quien hacérselo, sino que me lo voy a hacer yo sola para que usted allí en casa vea lo fácil que es. Ya va a ver que lo que voy a utilizar es prácticamente nada y todo lo tiene ahí en casa. Pues tengo una cola bien pequeñita. También tengo ganchos andinos. Estos son opcionales. Realmente, si usted siente así como que los necesita, pues va a ver en qué lugar va a recoger su cabello, lo va a acomodar y de esta forma le va a dar utilidad. Pero en este caso, como a mí no me gusta andar tan peinada, entonces entre más esponjadito el pelo, mucho mejor. Tengo este Sprite, eso ya lo va a ver por qué lo voy a utilizar, porque realmente mi pelo, cuando me lo encolocho y no ando algo antes, se cae. Entonces eso no nos va a servir y no lo queremos. También tengo mi super encolochadora. Sí, esta sí es super encolochadora. Sí, la verdad es que sí. Sí, es la única. Pues aquí tengo mi Sprite. No es como alguna marca en específico, pero usted ya va a ver lo que vamos a hacer. Pues yo voy a dividir mi cabello. Me voy a dar vuelta, así que disculpen porque este en vivo va a ser de espalda. De espalda para que usted vea. Pues mire, yo lo que voy a hacer acá es dividir mi cabello. Miren, facilito. Voy a tener que tener un poco de cuidado aquí con esto. Lo voy a dividir. Una vez que ya lo tengo así, es facilito. Miren, voy a utilizar mi Sprite. ¿Por qué? Porque si no, no se me hace. Recuerde que el spray usted no lo aplica cerquita, sino que lo hace de lejos siempre. Ok. No eche mucho porque no queremos que nos quede aquel colocho como de quinceañera. Eso ya no va. Realmente ahora lo que usted tiene que hacer es andar su pelo casi natural, que se mire como despeinadito. Y ya va a ver. Pues aquí, esta parte va a ser bien fácil. Vamos a comenzar a desenredar. Yo lo hago con mis dedos, a desenredar. Y utilizamos nuestra encolochadora que ya está hirviendo prácticamente. Y observe usted. Vamos a ir encolochando. E
esto en este instante justamente no es como que interese tanto quizá que nosotros lo tengamos mucho tiempo, porque esto solo nos va a marcar la pauta de el recogido que nosotros vamos a hacer. O sea que prácticamente lo que más nos interesa que quede colocho es la punta. Usted no se preocupe del gajo de cabello que agarre. Solamente tiene que agarrar gajos de cabello, sea grande, sea pequeño, como usted quiera. Ya va a ver por qué. Ok, aquí vamos. Recuerde también que eso tiene que ver con el tamaño del cabello. El mío, como es súper largo, pues voy a tener que hacer dos veces los colochitos, pero ya una vez que los tenga marcados o que tenga marcada la pauta del colocho que yo tengo, va a ser mucho más fácil. Usted va a decir, este peinado, fíjese que usted lo puede utilizar como para una boda, para un vestido que tenga así como un escote muy bonito y usted quiera lucir el escote de su vestido, pues este es totalmente apto para que lo haga. Ok, este lado es el que vamos a dejar sin encolochar. ¿Por qué? Porque ahora mismo va a ver. Usted se hace su partido donde usted lo crea conveniente, donde usted más le guste. Y, ok, yo lo tengo de ese lado porque aquí me gusta más cómo se mira. Y voy a comenzar con esta hebra, miren. Esta hebra. Aquí, si usted se puede hacer una trenza, muchísimo mejor, créame lo que sí. Pero como yo no puedo trenzar, pues voy a comenzar a hacer una especie de enrollado. Aquí lo va a ir viendo usted. Mire. Aquí va haciendo su enrollado. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Con esto nosotros vamos a hacer que nuestro cabello, aquí creo que me convendría como darme vuelta, ¿verdad? Para acá. Entonces observe, ¿ven? Aquí usted va a ir agarrando su cabello. A modo que vaya también quedando peinadito de acá. Ok, aquí tiene que tomar mucha atención porque la parte en la que yo estoy llegando a finalizar tiene que ver bastante con lo que yo voy a hacer al final para que mi recogido quede así peinadito de lado y no se me vaya a despeinar. Entonces, agarramos esta última parte, que sería en este caso la que vamos a atar en el otro extremo. Aquí vamos, aquí lo tenemos ya. Aquí, ¿ven? Ok, estábamos observando ahí. ¿Ya? Ok. Observe lo que yo voy a hacer. De cualquier parte de acá, de donde sea, yo voy a agarrar un buen pedazo de pelo, un buen mechón de pelo, y voy a amarrar mi cabello de esta forma. Ok, aquí vamos a ver, vamos a hacer una especie de colita y vamos a utilizar nuestra cola. La cola preferiblemente tiene que ser del color de su cabello. Yo escogí esta café porque igual como tengo bastante pelo, entonces difícilmente se va a notar mi colita. Pero usted puede ver que aquí yo ya tengo recogido mi cabello y difícilmente esto se va a soltar. Si usted quiere también puede, o lo siente muy flojo o siente que no está muy segura, puede poner sus ganchos andinos en esta parte de acá. ¿Ok? Muchas gracias. Aquí me están diciendo que qué bonito mi pelo. ¿Ok? ¿Aquí se va notando? ¿Ok? Ahí va, ¿verdad? Entonces, ahora sí me voy a girar porque ya vamos a finalizar prácticamente con esto. A ver si Grosito me ayuda con el espejo para poder verme bien. Y
Espejito, espejito, dicen aquí. Usted está sabiendo que yo le estoy haciendo esto facilísimo. Esto en un salón, por lo menos. Tardarían un poco de tiempo para esa reunión que usted tiene. Tardaría bastante si usted anda su cabello en capas. Créamelo y se lo aseguro que le quedaría totalmente bonito. Mira. Aquí. Esa es una muy buena técnica. Esa yo se la robé a alguien en un salón, la de atármelo. Porque antes yo lo hacía y detenía mi cabello. Sí, lo detenía solo con ganchos andinos. Y cuando menos acordaba, ya no tenía nada. Entonces aquí nosotros seguimos. Ok. Espéreme, grosso, espéreme. Ok, ya le dije, usted aquí tiene que hacer sus cabellos, encolocharlos como a usted le guste. Pequeños, grandes, el chiste es que se mire el bultito de colochos en este lado de acá, ¿verdad? Vamos a ver, igual si usted no quiere andar así como muy colochita, por ejemplo, acá, vamos a ver, no voy a pasar ese para este lado. Ok. Acá creo que tengo un pedacito sin encolochar. Lo desenredamos. Y encolochamos para arriba. Siempre tiene que hacerlo para arriba. De repente hay gente que no encuentra la forma del colocho que realmente necesita. Entonces queda así como un poco más complicado. Ahí exactamente, fíjese. No, póngale el cojín. Ahí, 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 ahí. Mire, ahí tenemos nuestro colocho. Puede ver qué montón de calor. Usted puede aplicar unas gotitas ahí para que pueda. Mire aquí, ve. Esa es como una trampita. Estamos haciendo como una especie de tiz para que nuestro cabello se levante. Sí. Ok. Pero en esta parte de acá nos faltan colochos del lado donde hicimos la cola. Así que la vamos a partir. Vamos a hacer nuestros últimos dos gajos de colochos. Aquí vamos a ver. Ok, esa es la que me faltaría. Si usted se fija, ¿cuánto tiempo llevamos ya en esto? No, hombre. 2 horas, dice Grosso, que llevo peinándome. Yo siento 2 horas cargando el espejo. Por el peso del espejo, pero no, llevamos como unos 5 minutos, creo. Exactamente. Bueno, usted aquí puede ver que es facilito. Okay, ya vamos a darle final. En este caso yo tengo mi cabello bien largo, entonces me cuesta como un poco más tenerlo bien rizado. Pero si usted lo tiene más corto, es mucho mejor. Y le puedo dar un tip también. En este caso también yo ando mi cabello secado, pero si usted lo puede hacer, que no tenga mucho frizz, y de igual forma lo puede encolochar, pues ni cosa mejor, ¿verdad? Lo que usted está haciendo. Ok, en este caso yo siento aquí como el bultito de la cola. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En medio de ella voy a sacar mis colochos. Ahí está. Y voy a tapar. Aquí tenemos, miren.
Aquí tenemos nuestro colocho. Usted decide el tamaño de la pinza también. Si usted cree que más delgadito se va a ver mucho mejor, pues lo puede hacer fácilmente. Si usted cree que una pinza mucho más gruesa le va a servir mejor, también lo puede hacer. Si usted desde una noche antes quiere quedar como con anchoas, pues muchísimo mejor. Mira, ahora lo que a mí me resta fácilmente es echar más Sprite. ¿Mande? ¿Miren? Ah, sí. Ok, miren, ahí está, ¿ves? Y nosotros podemos ponernos un vestido bien elegante, bien bonito, que nos ayude con este recogido. Usted puede ver aquí atrás. Qué hermoso, ya le dije, es opción suya. Si usted puede hacer una trenza, hágala. Le aseguro que también le va a quedar mucho mejor, pero si usted prefiere así, solamente está enrolladito, créame que se le va a ver súper lindo también, ¿verdad? A mí en lo personal me encanta y es una muy buena opción. Si usted tiene algún detalle, también lo puede utilizar. Y más adelante también le vamos a estar enseñando de qué forma usted puede seguir haciendo estos peinados, que son bien fáciles. Se fijo que no utilizamos prácticamente casi nada. Así que en este instante nos vamos a ir con una nota que la gente nos ha estado pidiendo bastante. Y es de qué forma usted puede alisar su cabello con remedios naturales. Así que le invito a que en este instante vaya a buscar lápiz y papel. Le voy a dar un chancecito para que usted pueda anotar esos ingredientes. Recuerde que no es a la primera que va a quedar pelo liso, pero si usted es constante con esto, le aseguro que va a tener un cabello de revista. Así que lo voy a dejar con esta nota. Crema para alisar el cabello con ingredientes que tienes en la cocina. Aunque sus propiedades para alisar el cabello pueden no ser tan rápidas como las de otros tratamientos químicos, esta crema también nos ayuda a nutrirlo y protegerlo contra las agresiones externas. Estos ingredientes tienen propiedades hidratantes y reparadoras que controlan el exceso de frizz o encrespamiento y las ondas rebeldes. Para conseguir un alisado perfecto, si eres constante, no dudes que tendrás una cabellera de revista. Aquí te dejo los ingredientes. Una taza de leche de coco, 2 cucharadas de aceite de oliva, el jugo de un limón, 3 cucharadas de maicena. ¿Cómo la preparas? Es muy fácil. Para obtener la leche de coco, extrae la pulpa blanca del fruto y procésala en la licuadora con una taza de agua tibia. Pasa el líquido a través de un colador de tela. Reserva la harina para otras recetas y utiliza la leche para la fabricación de esta crema. Pon el líquido en una olla y caliéntalo en baño maría junto al aceite de oliva, el jugo de limón y las cucharadas de maicena. Déjalo a fuego bajo unos minutos hasta notar que adquiere una consistencia cremosa. Vierte el producto en un frasco de vidrio. Déjalo reposar y comienza a utilizarlo. La aplicación es muy fácil. Toma la cantidad necesaria de crema y masajea tu cuero cabelludo durante 5 minutos. Asegúrate de cubrir por completo todo el pelo. Además, cúbrelo con una bolsa y déjalo actuar 45 minutos. Pasado el tiempo recomendado, enjuaga como de costumbre y peínalo con un cepillo suave mientras está húmedo. Aplica mínimo 3 veces a la semana este tratamiento. Recuerda que los efectos de este producto varían según el tipo de cabello y la regularidad con la que lo apliques. Incorpóralo en tu rutina habitual de belleza y comprueba que tienes muchos otros beneficios. Para Café Caliente, Ana Torres. Seguir leyendo sus mensajes y todos los comentarios que ustedes nos envían. Vamos a ver qué dicen por aquí. Hola, buenos días, muy buenos días para usted también. ¿Qué más nos ponen por aquí? Un saludo para la familia Cruz García hasta Zambrano de parte de Abisaí Cruz. Ahí está el saludo entonces hasta la familia Cruz, hasta Zambrano. Hola, buen día, la bella Ana puede dar la receta de la crema para alisar el cabello, por favor. La acabamos de pasar hace unos minutitos, espero que haya estado pendiente. Feliz cumpleaños, ponen por aquí. Ahí está. Joven, dice un saludo de cumpleaños para mi hermana Miriam, que Dios le multiplique muchos más años de vida y que la quiero mucho. Perfecto. Vamos a ver. Buenos días, cafezosos. Quiero que me saluden a mi mamá, que está viendo Café Caliente. Me ponen unas risas. A María Cristina va el saludo entonces.
Este saludo para doña María Cristina. Hola, Ana y Fofo. Me encanta su programa. Nunca me lo pierdo. Quiero que Teddy me mande un beso. Un saludo a Wendy, que se recupere pronto. Bendiciones a todos los del programa. Bueno, con el beso, ¿cómo quedamos? Después, ahorita. Bueno, ahí está. Dice, quiero que Teddy me mande un beso. Y todavía le da pena, un poquito porque se tapa los ojos. Entonces, no sé si manda el beso ahorita, Teddy, o lo manda después. Ahorita dice que lo va a mandar. Ahorita dice que le va a mandar el beso. Ahí está, en la 1. Ahí está. Mandó, y vino, él es... Bueno, mandó varios, pues no importa. En total, él es buena gente. Manda además. A ver, otro mensaje que nos ponen por aquí. Nos mandan otra fotografía. Ya después lo va a dar usted el saludo. Ahí está una foto de esta jovencita. A ver si nos ponen un mensaje por ahí. Dice, un saludo a Saraí, hasta Danlí, que la quiero mucho. Ahí está. Entonces, hasta Danlí el saludo. Y este fin de semana comienza la feria en Danlí, se pone lo bueno. Se pone lo bueno este fin de semana en Danlí. Hola, me gustaría saber cómo se hacen las lociones. Me podría decir, Ana, por favor, que le digas cómo hacer lociones. La receta, pero déla despacio para poder apuntarla. Bien, un saludo para ustedes desde aquí en Choloma, la San Miguel. Que cuando me darán la receta de cómo se hacen las lociones, vamos a ponerlo en agenda para que se la puedan dar. Vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. A ver, saludos, bendiciones, ponen por ahí, pero no hay nada más arribita, no. Saludos, bendiciones, nos mandan esta fotografía. Entonces, bueno, ustedes ya saben, síganos escribiendo a nuestro WhatsApp para que nosotros podamos seguir dándole lectura a todos los comentarios que ustedes nos envían. También nos pueden escribir a nuestro Facebook para que podamos nosotros también leer todo lo que ustedes, todas sus opiniones son válidas para nosotros. Mándenos todo lo que ustedes quieran escribirnos. Nosotros les vamos a tratar de dar lectura porque son muchos los mensajes que a veces nos envían. Pero vamos a seguir con más de este cafecito después de esta pequeña pausa comercial. Y comenzamos felicitando a los cumpleaños del día de hoy. A ver a quién es el primero o primera persona que saludamos. Vamos a ver. Saludamos a Gloria Galo. Muchas felicidades a Gloria. Que pase un feliz día. Así es, Fofo. Felicidades. Y también a la pequeña Beverly, iba a decir, pero está bien grandota. Beverly Rodríguez, guapísima. Miren, qué guapa. Eso también, Saraí Galo. Muchas felicidades, Saraí. Que pases el mejor de tus días. Ya queremos pasar. Bueno, y esos fueron los cumpleaños. Y Ana sigue con el ritmo de la canción y ya no hay canción, va. Sí, va. Pero bueno, muchísimas felicidades a todos estos cumpleaños hermosos del día de hoy. Que les den muchos regalos, porque un cumpleaños sin regalos es bien feo, ¿verdad? Pues todos mis cumpleaños son feos, entonces, desde hace como unos 15 años. La verdad es que a Fofo le querían dar un Pepe pelotoso cuando estaba pequeño. No, eso no, usted. No, qué barbaridad, Ana Torres. ¿Ya se lo dieron? Qué barbaridad, Ana Torres. Sin batería. ¿Ah? Qué barbaridad. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero yo quiero que usted vea cómo le quedó la vista a mi amiga. Mire usted, mire esas patas como están. Yo no sé, Teddy, cómo dijeron que tiene que está pagando lentes de 9,000 lempiras, pa. Es que ella sabía que te iba a arruinar estos. No, ponételos, Ana, para que la gente vea cómo quedaron. Ponételos para que la gente... Me los acaban de regalar. Mire qué bien. ¿Usted vio Wally, la película? Ah, no, pero ahorita están interesados. Mire, ahí está, ¿ve? Mire qué bien quedaron, ¿ves? Bien parejitos. O sea que sí, parejos. Bien parejitos. Y todavía se ríe de lo que hizo. Bueno, sí. Pero ¿cómo se va a reír? No, Teddy, yo no sé. ¿Cómo no se va a reír si estás haciéndolo reír vos? Teddy, yo no sé cómo vas a hacer, Teddy. No, pagarlos. ¿Y qué sí, Teddy. ¿Qué vamos a hacer? Te toca. Tiene que pagarlos. Te toca. Le toca ahora, ni modo, por andar de travieso. A Teddy, pero fíjate, Fofo, en este momento voy a tomarme un ratito para enviar saludos hasta Santa Bárbara, especialmente para Walquiria y para su hija que nos están viendo en este momento allá en Santa Bárbara.
Hasta Santa Bárbara, entonces. Correcto. A cualquiera, ¿sabes qué parte de Santa Bárbara? Pues ahorita está en el centro de la ciudad, pero ellos son de Gualjoco. Gualjoco. Sí. Gualjoco. Santa Bárbara tiene los municipios con los nombres más bonitos. Ah. Pero sí, hay un lugar que se llama Cehuaca. ¿Y las mujeres? Son las más bonitas. Pero uy, bueno, llegó el momento de decir adiós. Así que entre Anita y Rodolfo nos despedimos con un buen... ¡Arriba, corazones! Nos vemos hasta mañana.